Bonjour, bonjour à tous, bonjour Tessa bonjour Kinam, bonjour Michel, muy bien, por ahí te vi ahorita, eso Victoria, bonjour Victoria, bonjour Paloma, bonjour Cédric et Regina, bonjour Esperanza, bonjour Emilio. ¿Sá va? ¿Sá va? bien? ¿Sá va bien? va bien? uno no? ¿Como si, sí, como si? Michelle, por ahí nos levantó la mano. Michelle, ¡bonjour! ¿Aló? Sí, cuéntame. ¿Tienes una gatita? Yo por aquí tengo la mía. Ahorita se las muestro si se portan juiciosos. Y Luna está por allá en el techo y ¿Sí? está aquí conmigo. Cierto, Ay, mi... mírala ahí, tan linda. Y los otros también tienen mascotas, ¿Qué? ¿sí o no? ¿Qué? Michelle nos está mostrando ahí sus, sus, sus gatos. Sus sí, Michelle, te felicito, te felicito. Ahorita yo te muestro mi, mi gatita, a ver si se deja. Pero solo. Si estamos juiciosos en clase, listo. Vamos a hacer las actividades súper bien y ahorita les muestro les muestro la gatita y ustedes me pueden mostrar los suyos, listo? Alors, très bien, Michelle! Très belle, très beau Muy lindo gato, te felicito. Muy bien. ¿Cómo están? Quiero saber cómo están. va bien? va bien? Hagame así va bien? O los que no estemos bien, no. va bien? Quiero verlos. Activados. va bien? Y delete. Regina y Cedric, bien? Emilio también me acaba de decir, va bien? Kinam, Emily, Tessa, muy bien, va bien? Michelle, va bien? Muy bien. Los otros que deseen también prender su cámara, lo pueden hacer. Si no, también escuchar, no pasa nada. Aquí vamos a estar y pueden participar todo lo que quieran. ¿Listo? ¡Aló! Vamos a comenzar. Entonces, tenemos hoy un tema muy, muy especial. Y vamos a hablar de lo que nos ponemos todos los días. Pero para que descubramos el tema, vamos a descubrir el sujet de hoy. Vamos a escuchar una canción y a ver una video. ¿Listo? Y vamos a ver de qué es el tema. Ustedes me van a recordar porque a mí se me olvidó. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Les voy a mostrar la canción. Es una canción muy bonita. Me gusta mucho más. Envían la canción de aujourd'hui. ¿Listo? Y les voy a compartir la canción. C'est muy muy ça? Alors, voilà la chanson. On écoute et on regarde. La chanson s'appelle des habits propres, des habits ou des vêtements propres. On va regarder. Là, c'était la chanson d'aujourd'hui. Oui bien, les Gusto. Vous avez aimé la chanson? No, Michelle no ha la chanson. Oh, Michelle no ha aimé la chanson Victoria. Oui, ella le gustó la canción. Michelle nos dijo que no y a los otros chicos, Emily, ¿te gustó? Try me. Oui, Idelet, let. Tu as aimé la chanson. Oui, muy bien. Tessa nos dijo ahorita que sí le gustó. Regina y Cedric, vous avez aimé la chanson? Yo creo que sí, porque ahí Cedric está haciendo, aplaudiendo. Muy bien, los ¿quién me dice de qué tema vamos a hablar? ¿Qué es el sujet de hoy? ¿Cuál es el tema? Por ahí Victoria está imitando a los niños de la canción. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Le ¿Qué será? ¿Qué era lo que estaban haciendo los niños ahí? ¿De qué será? Ver, quiero escucharlos. Pueden levantarme la mano y me, y, me, y me dicen lo que piensan. ¿Listo? Emily, Emily, estás levantando la mano. Yo te escucho. Emily, ¿de qué hablaban los niños ahí? ¿Cuál es el tema de esta semana? <laughs> Ajá. Okay? Les vêtements. Très bien, Emily. Super. Les vêtements. Toutes, on va répéter en nuestra casita. Les vêtements. Asi se llama le thème de hoy. O sea, la ropa. Les ropa. vêtements. Muy bien. Très bien, Michel. Très bien, Emily. Les vêtements. Alors, ¿qué estaban haciendo los niños ahí? Nos estaban enseñando algo. Qu'est-ce que

Cierto. Y cuando la ropa está sucia, ¿qué hacemos? ¿Nos la ponemos o qué hacemos? le vêtements sale. ¿Qué hacemos con la ropa sucia? ¿Nos la ponemos o qué hacemos? Por ahí Michelle nos está levantando la mano. ¿Qué hacemos, Michelle? Yo te cut. La echamos a la lavadora. Cierto. Y la lavadora. Pero la echamos con nosotros, no. Antes de echarla, ¿qué hacemos? ¿Nos la Quitamos. Nos la quitamos. Enlève. J'enlève le vêtements ¿Listo? Entonces, je mets le vêtement. Me pongo la ropa. Je mets le vêtements y, y me quito la, la ropa. J'enlève le vêtement. ¿Listo? Je mets, j'enlève. Esas son las dos acciones. ¿Cierto? Entonces les voy a preguntar otra vez a ver si estamos atentos. Comment dis-je, par exemple, « me quito la ropa » Comment disons-nous ça Je mets ou j'enlève Je mets ou j'enlève A ver, a ver, a ver. Idelette, je t'écoute. Lavar la ropa y quitársela. ¿Y cómo decimos quitarnos la ropa en francés? A ¿Me ver. repite por favor? <laughs> muy bien, es muy educada, muy decente, sí. pero en francés, ¿cómo la decimos? Por ahí Emily nos está levantando la mano, a ver. ¿Cómo la decimos? Dale, Emily, yo te escucho. Dime, dime. ¿Otra vez? Por ahí te lo dijo. Por ahí, por ahí lo dijo la mamita. Jean-Lev. Jean-Lev. Jean -Lev. Lo quito. Jean-Lev. Por ejemplo. ¿Qué Jean vimos? -Lev. Jean-Lev. Une chemise. Jean-Lev yo me un chemise, yo me pongo la camisa cierto Tessa cómo decimos yo me pongo una camisa o oh, bueno yo me pongo solamente si me... quieres bien yo me yo eh je me y me la quito cómo la decimos yo me... Très bien, Tessa! Jean-Lev. jean, Lève. jean Lève. ¿Listo? Sí. Muy bien, Victoria y todos los que están repitiendo. Très bien, Tessa! Te felicito. Je mets Jean-Lev. Ya aprendimos dos cositas, ¿cierto? Eso nos lo enseñaron los niños a la canción, ¿cierto? Ahora, ¿qué ropa tenían los niños ahí? ¿Qué ropa tenían? Quiero que me lo digan en francés. Eso estaba en las fichas de esta semana, ¿no? Les fiches de cette semaine, c'était pour les vêtements. A ver, ¿qué ropa tenían los niños? Y mientras me van levantando la mano, yo les voy dando las pistas en el video. Yo se les voy mostrando por ahí, por pedacitos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el niño il me, ¿cierto? Y si somos el niño, entonces je me. ¿Qué está poniéndose ahí el niño? Me quiere decir en francés, je vous écoute en francés. ¿Qué se está poniendo el niño ahí? A ver, Michelle, te escucho. Because. ¿Cómo? ¿Otra vez? No. no, tranquila, no pasa nada. Muy bien, gracias por participar, Michelle. Eres muy linda. ¿Qué, es, qué, es esta, ¿Qué se puso el niño ahí? A ver, quiero verlo, si me levantan la mano. Te escucho, Emilio. Emilio, yo te escucho. Profesor, es un pantalón, pero no me acuerdo cómo era. pero Ajá, un pantalón. Mira que en francés se dice igual. Un pantalón. Uh -huh, muy bien. ¿Y Emilio, yo te escucho? Pantalón. Pantalón, un pantalón, ¿cierto? Un y esto que está acá arribita. ¿Qué se puso el niño acá? La chemise. ¿Una chemise puede ser? ¿Cierto? La chemise. Muy bien, Emilio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De pronto puede ser un pull. Un saquito, ¿cierto? Un, un, un suéter. Un pull, ¿cierto? Muy bien. Eso este es para el niño. Y aquí la niña, ¿qué tiene? Una banda. Una falda. No, en francés no, eso no es una falda. En francés, ¿cuál es el que ya tiene? Un. ¿Qué? A ver. Los veo levantando la mano, los escucho. Emily, Tessa, Tessa, yo te escucho. Tessa, ¿qué es que el porta? ¿Qué tiene ella? Un vestido. Un vestido, muy bien. ¿Y cómo se dice vestido? Un... Rob. No, jup es una faldita, una falda, pero todo un vestido, así como la niña, un... robe. ¿Listo? Un... Rob. ¿Cierto? Un... robe. Muy bien, muy bien, Tessa. ¿Y lo que tienen en los pies? ¿Caminan descalzos o cómo se llama eso? Que tienen en les pieds. Con qui caminamos? Zapatos. Si, sí, muy bien, Tessa. Vamos a ver Victoria, je t'écoute. Comment se llama lo que tienen en los pieds? En français. En français. Yeah. Les chaussures. Eh bien, les chaussures. Les chaussures. Les chaussures. Une les chaussures. robe. Mm. Mm -hmm. mm. Un pantalón, un pull, ¿cierto? Ahí tienen ellos. Les chaussures, une robe, un pantalón, un pull. ¿Listo? Muy bien. A mí esta canción me parece genial. Entonces, si la quieren, de pronto se les puede compartir sin ningún problema. ¿Listo? Alors, très bien. Y en cada momento del año nos ponemos ropa diferente. ¿Cierto? No ponemos, no portamos los mismos vêtements todo el año, ¿cierto? Cuando hace frío, de pronto nos ponemos algo así súper destapado. O si hace calor, nos ponemos algo así muy abrigado. ¿No es cierto? Cambiamos, ¿cierto? Según qué, según qué cambiamos. Según cuá, on change les vêtements. me quiere decir? ¿Selon? Según, qué, Michelle. Por ahí tiene la mano levantada hace rato. No sé ¿sí? si quieres participar. Sí. No. Vamos a ver, Victoria. Yo te escucho, Victoria. Según qué, según quoi on change el Victoria. Según qué. Las estaciones. Muy bien, Victoria. Según les ¿cierto? Las estaciones nos dicen qué ponernos, ¿cierto? Y hay cuatro estaciones. Muy bien, Victoria. bien. Listo. Vamos a ver cuáles son las cuatro y luego vamos a organizar nuestro, clo nuestro closet, ¿cierto? Nuestra ropa según las estaciones, ¿verdad? Entonces, hay cuatro estaciones. Ya les voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver un osito que nos va a enseñar cuáles son las cuatro estaciones. En español, ¿cuáles son? Mientras se comparte la pantalla, ¿quién me las dice? En español, ¿qué son les saisons? las estaciones? Aaron, y Aldo, ¿Qué son les saisons? las estaciones? En español, primero, en español. ¿Cuáles son las estaciones? El verano, el otoño, el invierno. Bien. Uh -huh. y, no. y cuando sí. salen florecitas, primavera. primavera, muy bien. Verano, otoño, invierno, primavera. Aquí nuestro cito nos va a enseñar les cuatro saisons en francés. ¿ok? y vamos a ver las dos más eh, extremas. Entonces, la primera que vemos aquí está. Lotón. Lotón. Ok, quiero que lo repitan en casita. Lotón. Lotón. ¿Listo? El otoño. Lotón. La segunda, la más, la fría, fría, fría. Hiver, ¿Cómo se dice? Hiver, ¿Listo? Otoño ver hace mucho frío, tenemos que estar muy, muy, muy calientitos, ¿cierto? ver vamos a ver las otras. Cuando salen las florecitas. Printemps, Printemps, ustedes van repitiendo en la casita: Printemps, ¿cierto? Y la más calientita es a donde vamos a la playa, o va a la playa. On rechauffe beaucoup, nos calentamos mucho. Été. E Été, e super fácil. Été. E Été. E Printemps. Hiver. Automne. ¿Listo? Vamos a ver solamente dos de ellas para organizar nuestra ropa. Vamos a ver la más fría y la más caliente. ¿Cuál es la estación más fría? ¿Qué es la saison la plus froide? La más fría. ¿Quién me dice? La más fría. A ver, Emilio, yo te t'écoute. ¿Qué es la saison la plus froide? Hiver. Hiver. Muy bien. ¿Qué es la saison la plus froide? Hiver. Hiver. Muy bien. Hiver. Y... ¿Qué es la saison la plus chaude, la más caliente? La más caliente. ¿Quién me lo dice? A ver, eh, Aaron y Aldo. ¿Aló? ¿Cuál es? <laughs> ¡Ete! muy bien. Hiver, la más fría. este la más caliente. ¿Listo? Vamos a organizar nuestra ropa según esas dos estaciones. ¿Listo? Y Delet, ¿qué me querías decir? ¿La, la más caliente? Ete. Ete, muy bien, Michelle, también nos querés decir la más caliente, ¿cierto? Ajá, ¿cómo se llama? Ete, Ete. Ete, e muy bien, me encanta que participen. Ete y ver, Ete, ¿listo? Entonces tenemos nuestra guía, tenemos nuestra hojita de trabajo, la vamos a utilizar, ¿listo? Vamos a sacar nuestros implementos de trabajo mientras... Yo comparto la pantalla. Es esta. Ya, ya se las va a compartir. Ya se las va a compartir. Un momentico. Es esta. Con Le Vetmo. Esta. ¿Listo? Esta que viene, compañerita, con esta. Ok, esta. Y esta. ¿Listo? Quiero verlos. A ver. Quiero verlos con su hojita de trabajo. ¿Dónde está? Michelle, très bien. Aaron ah, y Aldo. Super. Victoria. Parfait. Emilio. muy bien. Idelet, je te felicito. Tre bien. Emily, ahí la tienes. Tessa, por ahí tienes tu hojita. Muy bien. Kinam. Eh, Regina y Cedric, muy bien, super, muy bien. Franco, por ahí estás también trabajando. Lena y Fausto, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿cierto? Acá tenemos, y sí, dos armoires, dos closets, ¿cierto? Dos eh, lugares donde ponemos nuestra ropa, ¿cierto? Tenemos que clasificar nuestra ropa. On va a classifier les vêtements. ¿Ok? ¿Cómo lo clasificamos? En été y en hiver. ¿Cierto? En été, en hiver. Y para clasificarlos tenemos que recortar la ropita de acá y pegarla en nuestro armoire. ¿Ok? La recortamos. Por eso dice decoupe, le vêtement, de ¿Listo? Y voy a pedirles que me cuenten ustedes, porque yo no sé mucho. Entonces, Anité Anniver. ¿Cierto? Estas eran las palabritas que vimos en, en las fichas de estudio, ¿cierto? Un chemise, un t-shirt. Un pantalon, un bonnet, une jupe. Listo? Un manteau, une robe, des chaussures, des chaussettes, sandales, montre et chapeau. Listo? Entonces, qui me dice? Le premier. le primero. Pour été. Pour été. Entonces, en été... Je porte. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que me pongo? en été? Quel de estos vamos a ver? En été, A ver. Aldo, cierto? Si. Sí. Oui. Le sandal. 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 Forte. Le sandal. Très bien. Les sandal. Muy bien. Por ici, yo encontré les sandal. Cierto? Entonces, todos vamos a poner le sandal, on va de sandal, vamos a cortar le sandal y la vamos a poner a ¿cierto? Yo, por ejemplo, la voy a poner por acá. Un momentico que esto se me borró. Eso. pour ici, Ah, il ne no me laisse pas le mettre. Si, ya. Très bien. Les sandales en été. Super. Les sandales en été, je porte les sandales en été, je porte les sandales. Quoi d'autre Qu'est-ce A voir. Qui me dit Qu'est-ce Je porte en été. Primero en été, Michelle. Michelle est par là recortando. pero le, levantaste la mano. Eh, ¿Debo qué elegir la que quiera? Sí, pero me la dices en francés. En francés, ¿qué es que tú portes en été? En verano. Espera la primera que, que espera que me recortes. Bueno, mientras recortas, entonces vamos a escuchar franco, ¿ok? Mientras recortas. Alors. Franco, Anete, ¿qué es que yo porto? ¿Qué nos ponemos? Anete, de estas. Vale, puedes activar el micrófono. Uh -huh. ¿Sombrero? Sombrero no. ¿Sombrero? ¿De ¿Qué color Sombrero, es. sí. Sombrero, sí. Sombrero, un chapeau. 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 okay. Chapeau. Très eh bien, Franco. Un chapeau. Chapeau, je porte en été. Pal, cham... Ese el chapeau. Ajá, le chapeau. Mira acá, yo lo Eso. puse acá en mi, en mi lugar de été. Muy eh bien, un chapeau. El acento va Ay. al final, como el golpecito. Chapeau. Ah, un chapeau. chapeau. Eso, muy bien, chapeau. Listo? Un chapeau. Très bien, Franco. Super. Merci. Victoria, Victoria, je t'écoute. Qu'est-ce que je porte en été ouais. Quel sera Quel de estos? <métimes> <métimes> no, un manto? je porte un, un manteau. en été. no, cierto. no. entonces, qué nos ponemos. en verano, en été? Mm. no, tranquila. no te preocupes. si quieres. Oh, dis-moi, qu'elles est Tu as des oui. options, tu as des options, listo. Eh, une chemise, un bonnet ou une jupe. Et une jupe. Une jupe, très bien Victoria. très bonne prononciation. Une jupe, c'est vrai, Tous, de acuerdo, Nous sommes d'accord C'est vrai, Une jupe. ¿Listo? Muy bien, entonces la vamos a poner, la vamos a poner anete. Un belle... Una bella falda para las chicas, ¿cierto? Natalia, me alegra verte, Natalia. Eh bien, ¿qué es que yo porte? Anete, anete, ¿qué me pongo? ¿Qué más me pongo? Anete. De esto. ¿Un manto? Sí, Anete, yo me pongo un manto. Yo no, me, yo no me pongo un manto, ¿sí? Porque nos da mucho calor, ¿cierto? De esto que se... Bueno, te doy opciones. Te doy opciones para que me digas. Anete, ¿qué es que yo porto? De chaussettes, una robe. Ou un pantalon. Non? Non? Bon, bueno, ne no te préoccupe. Vamos a ver. Que nos dice? Idelet. Je t'écoute. Idelet. En verano, en été, je porte Et, quoi? Que, un que me je t-shirt. t-shirt. Très bien, Idelet. une t-shirt. ¿Cierto? Un t-shirt. Yo me pongo en verano un t-shirt. Además que aquí está un bateau, ¿cierto? Lo vimos la, la vez pasada. Un bateau Y los barcos están en la playa cuando hace calor, ¿cierto? Très bien! ¿Hay más cosas que me pongo acá en, été, en verano? ¿Sí? ¿Sí habrá? Tessa, yo te escucho. Dale, Tessa. ¿No? ¿Qué? ¿Cuál? No lo veo ese el... ah un ¿Esta? ajá y cómo le cómo le llamamos a esta un comienza por e un ro oh... uh -huh. un no, pero ahí la tienes. Un robe. ¿Cómo se dice? Un robe. Muy bien. Robe. Hasta la B. Un robe. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a poner algunas que nos pongamos a un hiver. Un hiver. A ver, Aaron. Aldo, je vous écoute, en hiver je porte. Que me pongo en hiver de esto? En hiver. Non, no. en hiver. Hiver. C'est mm -hmm. sera en hiver. Quelles options Je oh. te donne des options si tu veux. Qu'est-ce que je porte Une chemise, un bonnet ou un, un, bonnet. un pantalon Fuerte. Bonnet. Un bonnet. bonnet, ¿cierto? Todos de acuerdo. Un bonnet. Entonces lo vamos a mover. Y esto va a ser para mi ropa de hiver. Un bonnet. Sí. ¡Super! Sí. Très bien! Sí. Très bien! ¡Muy bien! Vamos a ver quién más. Quiero ver los que me están levantando la mano por acá. ¿Quiénes más quieran participar? Je vous écoute. ¿Listo? Para que nos escuchemos todos. Por ejemplo, Emily, je t'écoute. Emily de esto, ¿qué me pongo? En hiver. Medias. Ajá, muy bien, las medias. ¿Cómo le decimos a las medias en francés? ¿Cómo? ¿Le? Show, Comienza pour commencer par show, les chaussettes. Show... Oui. Muy bien, les chaussettes. Les chaussettes. Oui. Muy bien. Oui. Vamos a poner nuestras chaussettes en hiver, ¿cierto? Les chaussettes. Merci, Emily, merci beaucoup. Muy bien. Un bonnet, les chaussettes, ¿cierto? Qu'est-ce de aquí me pongo en hiver? Hay algo que me pongo para que me dé calorcito Franco. Je t'écoute Franco. Qu'est-ce que je porte les pantalons. en hiver? Les pantalons. Bien, les les Le pantalon. Très bien Franco. Muy bien, te escucho. Je t'écoute. Le pantalon. Le mm -hmm. pantalon, muy bien. En hiver, ¿cierto? un pantalon hiver. de calorcito. Le pantalon. En hiver, je porte hiver... un pantalon. Oh. Le pantalon. En hiver, je porte un pantalon. Très bien. Muy bien, Franco. Je te félicite. Qui yeah. Qu est más Idelet. Idelet. Aquí, ¿qué es Qu'est-ce que je porte en hiver Il y algo que me hace falta ahí que je ne no peux salir à la calle sin eso. Dale, activa, eso. Sí. Un chemise, sí, puede ser, ¿cierto? Sobre todo si tiene hasta aquí, hasta la mano. Un chemise puede ser un hiver, muy bien. Muy bien, y dale, todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Un chemise. Un chemise aquí. De estos, ¿qué nos hace falta? Un hiver, algo que no nos puede faltar. A ver, ¿a quién no he escuchado aquí en esta partecita? Emilio, no te he escuchado. O Michelle. Bueno, Michelle, siento tú me participaste. Victoria también. Regina y Cedric. Jonathan. Jorge. De estos, por ejemplo, ¿qué nos hace falta para Hiver? Aquí está. Un manto de chaussures, et une montre, un manteau, des chaussures, une montre. Nos hace falta ubicarlo. Vamos a ver, Jonathan y Jorge. Yo te escucho. Muy bien, muy bien. Tu nombre es Jonathan. Jonathan, muy bien, Jonathan. Merci beaucoup, merci beaucoup. Un manteau, ¿cierto? Claro, porque sin el manto, imagínense, nos da frío, salimos y nos congelamos. Un manto, ¿cierto? Muy bien, un manto, Y esto, realmente, el chaussures y la montre, nos lo ponemos en los dos, ¿cierto? Pero ¿en cuál creen ustedes que más? En été, Miren, en été está el sandal. Saqué las chaussures ¿Dónde las puedo poner. ¿Dónde las puedo poner? En aniver en hiver. ¿Quién me dice? Bueno, yo lo voy a poner en hiver, ¿cierto? Para que nos proteja los piecitos. Y finalmente, la montre, nos la podemos poner cuando sea, ¿cierto? Sea en été o aniver Por eso la voy a poner por fuera. ¿Listo? Por fotita de nuestros closets. ¿Vale? Muy bien. Ahora, esto ya quedó, ¿cierto? Ya quedó mi trabajo. Es mi trabajo. Se très bien hecho. Ahora quiero ver los de ustedes. ¿Cómo les quedaron? ¿Cómo les quedaron? Muéstrenme. Muéstrenme en pantalla. Ya les mostré el mío. Ahora les quiero ver a ustedes. Yo voy a vos travail. ¿Cómo les quedó? Por ahí Emilio todavía está recortando. Muy bien. Victoria, por ahí veo que estás bien. Tú avanzas, bien. muy bien. Jonathan, super, super, muy bien. Ahí está, ajá, muy bien, muy bien. Ahí solo veo el armario de Iver. ¿Y dónde está el de Et? Por ahí lo tienes. Eso, muy bien. Emily, también mostraste ahí, Jonathan, te felicito. Emily. Muy bien, Tessa, espera, muy bien, muy bien, Idelet, vamos a ver, muy bien, no se ve muy bien, pero por ahí alcancé a ver, ponlo debajo de acá, eso, Idelet, ajá, eso, muy bien, Idelet, yo te felicito, Michelle, por ahí no veo tu trabajo, muévelo de pronto un poquito, si estás mostrando en pantalla. No lo veo. Regina y Sik, por ahí lo vi. Eh, Natalia, très bien. Kina, por ahí estás. Franco, también ahí estás pegándolo muy bien. Très bien. Super. Muy bien. Ahí subimos un poco de vestiment, de la ropa. Listo. Natalia, te quedó muy lindo. Très bien. Ahora, lo que les había prometido... Esperen un momentico y les muestro ya para terminar cómo se portaron super juiciosos les voy a mostrar un muñequito por acá ah oh. voilà 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 le chat Regardez! Le petit chat, il s'appelle Luni, listo? Ella estuvo acompañándonos todo el tiempo. Luni, listo? Saludemos a Luni. Bonjour! 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 Ella está contenta. <laughs> un aplauso, un applaudissement. porque trabajamos muy bien hoy. Très Bien! Plurismón, los felicito, muy juiciosos, me gusta mucho verlos y nos veremos entonces los que, los que nos vayamos a ver el viernes, si no la otra semana. bien Emilio, un buen travail yo te felicito. Listo, muy bien, los felicito mucho, aplausos y cómo nos despedimos, podemos, ¿cierto? ¿Cómo nos despedimos, Victoria? Tienes algo por decir. Ya. Yeah. ¿En qué parte va el reloj? El reloj lo podemos poner anité o a en Entonces si quieres lo puedes dejar en alguno de los dos listo Merci rati, cómo nos despedimos y gatita está linda cierto es muy linda luego les voy a pedir que ustedes me muestren si ustedes tienen mascotas listo Ok cómo nos despedimos Natalia cómo nos despedimos Au revoir. Très bien. Au revoir, Natalia. Au revoir. Au revoir. Au, revoir. Entonces, au revoir, Natalia. Au revoir, Victoria. Au revoir, Tessa. Au revoir, Aaron Aldo. Au revoir, Chero Rico. Au revoir, Regina et Cédric. Au revoir, Emilio. Emily, au revoir. Au revoir, Jonathan. Au revoir, Franco. Juicioso. Au revoir. Au revoir uh, Nicolas. Au revoir, Lena y Fausto. Muy bien. ¡Mua! Eso. Para nos están mandando besitos. Au revoir. Chao, mis niños. Mis pequeñitos. Cuídense mucho. Nos vemos. Au revoir.